Nos presentamos con el jefe, ya estaba el jefe ahí esperándonos y nos pasó a su oficina diciéndonos que ya no había trabajo para nosotros, que porque le hacía falta dinero en su cuenta. Melesio recordó el día en que de manera abrupta le informaron a él y a un compañero que estaban despedidos de una gasolinera en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El patrón de nosotros no nos daba ningún salario. Nosotros vivíamos de las propinas que nos daban los choferes que llegaban ahí. Nosotros limpiábamos parabrisas, checábamos aire, aceite, todo para ganarnos la propina. Hace más de una década que esto ocurrió y desde aquel tiempo, Melesio interpuso una demanda contra su patrón por despido injustificado, ya que asegura no fue responsable del dinero que desapareció. Yo he estado marcándole al abogado y nomás me dice que ya mero y ya voy para 10 años que te sigo esperando y nomás no. Yo quisiera que las autoridades me ayudaran a resolver este problema, que me dieran algo para ayudarme ya ahorita que yo necesito. Por ello, el llamado a la autoridad es para que no olviden su caso, le den seguimiento y lleguen a una resolución. Con imágenes de Brian de Jesús, Jesse Santiago, a quien corresponda. 30 años trabajando por las familias mexicanas.